mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente Boca de Piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Mire, el 1-800-854-3030. Le repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda, porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. Social Family. Saludos, familia. Análisis Ocoso 2. Un día más. ¿Cómo pasa el tiempo, señores? Ya es otro día hoy. Increíble. Qué rápido. Ay, papá Dios. ¿Cómo te dijiste? Bien, señores. Ocurre que uno de los pastores, antes de hablar de los pastores, recordarle a usted, Amigo Forever, suplemento prostático natural que protege tu próstata. Además de protegerte tu próstata, pues te pone bien, te mira, te pone en VIP, te pone en intimidad, que óyeme, que ya le al final le queda su boca fría. Dale, ay, tú eres un ejemplo de eso, ya tú lo has probado, ¿sabes? Ay, chichi, ese queso tuyo, coño. Nada más, Amigo Forever, te lo sacaba de atrás. Yo, pero por favor. Bien, entonces, Amigo Forever, ya lo sabes. Amigo Forever, ahí están los números en pantalla. Lo pueden pedir en Estados Unidos y aquí en República Dominicana. Amigo Forever. Vamos a ver. Óyeme, en un análisis que hizo uno de los líderes de los Rabacucu de la 42 y de Ángel Diol, un análisis que hizo de lo que él entiende que se esconde en Ángel Diol y en la 42. Adelante. ¿Y tú no estás viendo el baile del diablo que sacó Satanás, que salió del trono del diablo? Del capotillo. Ahora el baile es, di que con la mano, di que así. ¿Qué simboliza esa diablura? Esa aberración del diablo. Ese pecado, ese baile del diablo. ¡Wow! Yo siento la gloria de mi Father. Tú no lo sientes en el día de hoy. ¿Qué es lo que tú vas a sentir? Más seco que un arenque y que un bacalao. Di que ella pasa por el bloque, di que oh piripiropi, qué piripiropi del diablo. ¿Qué piripiropi tú me estás hablando a mí? ¿Qué piripiropi del diablo tú me estás hablando a mí, demonio infernal? Busca de Cristo para que el diablo no te lleve antes de que sea demasiado tarde. Ahí va, ahí lo vieron. ¿Qué dice Rabacucu? Que esto es satánico. Ahora fue que se dio cuenta, Santísimo. Que eso es satánico. Ese bailecito ahí, ese toquitoque ahí, ese ademán es satánico. Y que Ángel Diol, con el pipiropiropi, dice él, ese pipiropiropi del diablo. Del diablo. Me están robando copyright a mí, me están robando mi contenido que lo estoy haciendo hace tiempo, Manolo, porque tú tienes que decir lo que dice el internacional. Yo estoy predicando hace tiempo que toda esta gente son discípulos de Satanás. Ese moreno, tú le pones un rabito y la vaina que usa Satanás, ¿cómo se llama? Para un rastrillo, el gancho ese. El símbolo que le pone, sí, que Satanás tiene ahí. Uh-huh. Oye, Satanás, y le pone los dos chiflecitos aquí, ahí ya. No tiene que joder más. Uh-huh. Son predicadores de Satanás. Y igual que los artistas de Satanás. Oye, ¿tú no estás viendo cómo se junta el Alfa con Pablo Pidi otra vez? ¿A promover qué? ¿A promover la palabra de Dios, Manolo y Loma? No. ¿A promover, tú sabes?
Hace su ¿Eh? música. Hacer su música y promover qué producto. A Los trabajar, mi aparatos de amor, lo que Colombia. ellos hacen. Los aparatos de Colombia. Tú lo oyes, escucha la canción para que tú veas. Satanás atizando ahí. Y estos predicadores, estos rabacucos, que si yo fuera presidente de la República hace tiempo que yo lo hubiera ya metido preso y ahí por estar distorsionando la palabra de Dios. A propósito. Ay. Bueno, Loba, adelante, tu opinión sobre el mensaje satánico que según el internacional y los rabacucu envuelve Los Pipiropío, precisamente. pastores están Ya más, los, 42. hey, los pastores están más rural que nosotros. Ellos se saben toda la vaina que tiene que ver con el mundo urbano más que uno. Digo, pero ¿cómo así? Y está Algunos bien, o sea. dicen que pipiropío, que pipiropío. Eso es estúpido, eso no siempre baile. Ahora, es que no, si fuera diabólico, dime tú. Eso es una estupidez realmente de su parte. Oye, 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 Manolo, oye, 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 el ángel de Satanás, mira el ángel ahí hecho carne. Mi amor, hay cosas peores y palabras peores que quizá uno dice que un simple y un pipiripiropi, eso es estúpido. Miren, señores, por otra parte, a propósito, se hizo tendencia otra vez. Esta no le va a Sí. gustar el internacional, pero se hizo tendencia. Okay. Un video TVT de Milagro Germán cuando tenía Chévere Night. Adelante este video, tendencia de Milagro Germán. Adelante. La frontera está caliente. Ni un muro nos salvará. Todavía hay más tapones. Y atraco en la ciudad. Ahí vemos, era una parodia que ella hacía donde hablaba: ay, la frontera está haciendo un muro que no va a servir. Hay más atraco. Y ahí también hay más de todo lo malo, pero qué casualidad de la vida. El internacional se frizó ahí, ahora, ¿verdad? Se frizó el Oh. internacional. No, no, Pues, estaba, oh, nunca. ok, lo vi medio frizado. Bien, entonces, qué coincidencia que ese video se hizo hace años, pero cae justo parecido a lo que está ocurriendo ahora. Y lo que ha dicho la gente, wow, milagro. Tú lo dijiste en el pasado y da la casualidad que tú pasaste a ser parte de este gobierno y lo que tú criticabas en el programa sigue ocurriendo ahora en el gobierno tuyo. Adelante, Loba, que el internacional no va a opinar sobre eso. Por favor. ¿Y qué determina que una cosa pueda cambiar y que porque el presidente es diferente? Es que lamentablemente hay cosas que los países, aunque uno quiera, se van a quedar igual, porque todos prometen y prometen, al final es que al final muy poca es la cosa que quizá uno puede decir, ah, resolvieron tal cosa que era de antes, pero eso es normal y así mismo va a pasar. Sí. ¿Cuántas cosas no le han sacado a Leonel Fernández? ¿Cuántas cosas no le han sacado a Danilo? Le han sacado de toda esa gente. Y cuando Abinader deje el poder, le van a sacar cosas de la misma manera. Entonces, es que lamentablemente esto es así. Eso es parte de la política. Eso es, eso, para mí, eso son vainas de la misma posición. Eso es cosa que ellos usan a su favor pa poder estar dentro de la palestra y que la gente entienda que supuestamente no hay ningún cambio. O sea, eso siempre va a pasar. La loba está lúcida. La loba está lúcida. Me gusta ahí que ella está coherente, ¿no? Que no se parcializa con la vagabundería. Está haciendo comunicando con calidad y coherencia. Así se hace. Porque, oye, oye, no hay un presidente que le haya tocado más mala suerte para gobernar. ¿Cuál es la mala suerte? Oye, la pandemia le absorbe al presidente Luis Abinader 2 preciosos años que Luis pudo sacarle partida. A lo que es el desarrollo. Y Luis Abinader viene a gobernar después de la pandemia que él oye bien, que ha sido uno de los mejores presidentes en aplicar el sistema de salud. Todavía en Puerto Rico, otros países cercanos de la zona, están padeciendo del COVID todavía y países que están usando mascarilla todavía. Y aquí mira cómo estamos por la aplicación, el sistema avanzado que Luis implementó Zamora, de salud Zamora. aquí en República. Mira, mira qué es lo que pasa también. Recuerda que no todos los países aguantan el ki de tener que estar supuestamente en modo pandemia todavía.
ese país no aguantaba de que más estado de emergencia ni nada de eso. Económicamente no lo iba a aguantar. Y aunque Luis ha querido hacer un muy buen trabajo, hay muchas cosas que se le han salido de control. Y eso es algo que le hubiese pasado a él, le hubiese pasado al Penco si hubiese ganado, y le hubiese pasado a cualquier otro candidato que hubiese, se hubiese sido el electo por el pueblo. Es que esto es algo que al final le está pasando a todo el mundo. ¿Cómo están los otros países? En la mano República Dominicana, nosotros estamos mal. En Estados Unidos la delincuencia ha incrementado en unos niveles exuberantes. Claro. Ahí es el verdad. Hambre, la forma en la que la gente está viviendo, y eso no solamente está pasando en nuestro país. No podemos todo el tiempo echarle la culpa de todo lo que nos pasa a Abinader, a Danilo, a Lionel. Coño, muévase usted, porque que la gente, el dominicano, mamola, quiere que le den todo. El dominicano quiere que vayan a su casa a darle la comida, a echársela a la boca y también que lo ayuden a masticarla. Manolo, quiero acotar un segundo ya para cerrar el tema. Miren bien en qué se refleja el buen gobierno de Luis Abinader, si ustedes son inteligentes. En la prima del dólar, el peso dominicano se fortaleció con la llegada de Luis Abinader Corona. Está la prueba ahí. ¿Cuánto valía un dólar en peso dominicano cuando Luis entró a gobernar y cuánto vale ahora? Eso quiere decir que nuestra moneda, que nuestra economía ha estado robusta, ha estado creciente y no hay que hablar más nada. Esa es la prueba de que se está gobernando bien, que se está invirtiendo el erario público, se está invirtiendo en obras sociales. Miren esa autopista Santiago, la capital, Cibao entero. Usted está viendo ahí de punta a punta, es reparación total. Eso es arengando, favor del gobierno. Por favor, eso es arengando, suelten eso. Bien. Sí, porque es que él cobra, tiene que vender. Sí, que sí, todo. No, no, es la realidad. No contamine. El dólar está más bajito, pero las cosas están más caras. Miren. Vamos a ver. Si el dólar estuviera caro, entonces ya alegara que es porque el dólar está caro. El dólar está más bajito, y la cosa encarece más. No es un misterio. No hay forma. Yo creo que no hay forma ya. ¿Con qué se compra mercancía, charlatán? Es con el dólar. Si el dólar está pero barato. Pero por eso se compra mercancía. Si tenemos que buscar menos dólares para comprar mercancía, la mercancía tiene que ser más barata. Entonces, Manolo, no grites, Manolo. El peso vale más, pero la economía está más cara. Y explícame. Manolo, un ciudadano humilde come con 150 pesos todavía. Aquí tú lo sabías. Ve a cualquier fonda de comer para que tú veas cualquier picapollo que tú dices 150 pesos, arroz, bien, habichuela, carne y ensalada. ¿Tú ya lo has comprado? Y entonces, hay que ver todavía dónde, entonces. Usted cayó en un gancho porque usted dice, todavía un ciudadano con 150 pesos come. Ese todavía significa que entonces eso viene de los gobiernos pasados, no de este, pues, entonces no es un mérito de este gobierno. No, no, ese todavía quiere decir. Y es todavía, entonces que comiendo barato. No, reflejado. O sea, que te estoy diciendo que todavía se mantiene ese precio respecto a tu comentario. O sea, que se mantiene. Ahora, que el amor no te cegue, que el amor no te cegue. Tú sabes muy bien que la calidad de una comida de 150 pesos que tú estás hablando no es la que merece un ser humano para que no se empaque y no se vaya. Y no se vaya por el baño. Que el amor no te cegue. Porque yo estoy bien clara que, por ejemplo, desde mi punto de vista, Luis Abinader ha querido hacer un muy buen trabajo. Eso está más que claro. Pero eso no quiere decir de que hay cosas que están muy mal. Bueno, bien. Mientras tanto, Luis Polonia da unas declaraciones que destapa, que reafirma los rumores sobre el comportamiento machístico de Alex Rodríguez, pero también el manejo que tenía Derek Jeter con las mujeres en los Yankees de Nueva York. Adelante las chulas declaraciones de Luis Polonia.
Adelante, dile. Cuando llegó Jire a los Yankees, anda el diablo. Yo tengo que irme de aquí. ¿Cómo fue la vaina? Yo tengo que irme de aquí. Toda la gringuita. Lo bueno de que Jire con su gringuita, pero las latinas seguimos siendo nosotros. Jire es lo máximo. Pero entonces el tipo no era jodedor. Era tranquilo. Jodedor de verle a Alex Rodríguez. Anda el diablo. ¿O cómo así? Alex si la cogía de todas formas. Alex si le brega. Tremendo la ruta. Anda el diablo. Yo te estoy diciendo, pues vaina que yo sé. Alex era más buen mozo y más completo que el otro. El otro trabajaba por revista. Tenía su gente, buscaba fulanita, modelo. Vuélamela en un jet privado. Jire. Ahí lo vieron. ¿Qué dice él? Ale no era fácil, ese era un lince, ese era ahí mismo, papá. Pero en cambio de Rey te disimulaba y decía, mándamela para tal sitio, coge el avión, fuga, mándamela para tal sitio, selecciónamela. ¡Ey! No es fácil. ¿Ustedes creen que estuvo bien que Luis Polonia, oye, ve, expusiera algo que él miraba, que era de la intimidad de ellos, y lo hiciera público? Adelante, Internacional. Ve. Alex Rodríguez, yo lo he criticado siempre, con un hombre con dinero, un hombre elegante, con buen rostro, buen tamaño, y en su vida, en su haber, en su legado amorístico, como le llaman, en lo que ha recogido un lío de momia. Porque Madonna, oye, una mujer que ya, que tiene como 700 cirugías en esa cara. Oye bien, Jennifer López, que ya no siente por ahí ya. Tiene eso dormido ya. Oye, de tanta leña que le han dado. Mamá, tú no respetas a nadie, Manolo. Respete. Es una amiga nuestra, Jennifer. Manolo, Jennifer López tiene anestesiado eso. Ya ella, chacho, le hurgan por ahí. Y ella ni cuenta se da a la pobre de tanto juego que le han dado. Por eso mujer ha tenido cuántos hombres en los últimos 5 años. Que no le gusta estar sola. Le tiene miedo a la soledad. Ella. A ella le tiene miedo. Ella lo que le gusta es estar tapada, sí, ella. No, no la soledad, lo no. Que pasa es, ella no tiene hombre simultáneamente. Ella tiene un hombre y es fiel a su hombre. Nadie la pero no le guarda, pero no le guarda luto a nadie. No, exacto, que no. Que es como la vaca, es como el chivo, siempre está macando algo. Ella es tan fiel, Manolo, que estando con Marc Anthony. Ella siempre está macando algo. Sí. Manolo, ella es tan fiel que estando con Marc Anthony, el salsero, lo obligaba a que fuera al estadio de los Yankees a ver a Ale, pero ella estaba majando con Ale. No, ella no estaba. No, mamola. ¿Quién? Ale se veía un muchachito al lado de ella. Ella le lleva, ella no le lleva más de 20 años, Ale, más o menos. Entonces, Manolo, cuando eso, este muchachito, lo más lejos que él tenía, y él incluso dijo en una entrevista, señores, yo tuve el placer, poca gente sabe. Porque, wow, no guardé yo ese video, que yo tuve el placer de conocer personalmente a Ale. Ok. Sí, Alex Rodríguez. Pues en dos razones. Primero, en dos ocasiones. Primero, en el Gordo de la Semana, que él fue invitado, fue llevado, cuando iba a filmar con los marineros de Seattle, fue al Gordo de la Semana, tipo altísimo, fuerte. Hermoso. No, lo hermoso se lo dejo a Mamola. Que valora ese tipo de cosas. Mamola y Juan Esteban. Ellos valoran. Sí, sí. Cuando un hombre buen mozo. Y en otra ocasión donde yo estuve en su casa. ¿Entiendes? En Estados Unidos. Sí, no. Porque he estado en la casa de Alex Rodríguez. Él no estaba ahí ese día. Que llegó fue el hermano. Estaba... Ni tú estabas ahí tampoco. Pero, ni tú estabas ahí tampoco. Estaba ahí. Él no estaba ese día. Porque yo soy amigo de quien era un primo de él. Y era su asistente personal. Ah, no, pues te creo. Y estábamos en la casa, pero ese día no estaba ahí porque estaba jugando. Y sí, mala suerte. Polonia está hablando mucho. Polonia tiene que bajarle, doctor, a hablar. No, hablando la verdad. No, está hablando mucho, papi. Es porque él tiene que saber que entonces nosotros lo vamos a encasillar en el mismo coro. Porque ¿quién dijo que él no hacía ese mismo coro? Seguro. Pero lo dice ahí, papi. Espérate. La competencia era muy fuerte. No, no es lo mismo, económicamente no es lo mismo. Y Polonia. No, mi amor, económicamente sabemos que no es lo mismo. No va a ser el mismo catálogo. El mismo catálogo no es para él, ni para Derek, ni para Ale. Es un catálogo diferente.